Fa 3 anys, com que la majoria som analfabets i no en sabíem res, la Fundació ens va explicar la importància de l'ecologia. Abans aquí cultivàvem cacauets, però només de juliol a setembre. Quan va venir la Fundació fa 2 anys, ens van ensenyar a cultivar mangos. Vam cavar i vam plantar arbres de mango. La gente aquí son de pueblos muy rural. El cambio se lleva tiempo. No es muy fácil a decir algo y que la gente va, ¡pum, vamos! Este lo hacemos. Tenemos que hablar, hablar y ganar su confianza, ¿sabes? Lo principal es cuando tenemos la confianza de la gente, el trabajo es fácil. Cada dia, un grup de 30 o 40 camperols es reuneixen a la tarda sota un arbre i diuen: tenim aquests projectes ecològics, d'agricultura, embassaments. Si un vol cultivar mangos, per exemple, ho diu. Tots li donen consells i es discuteix què fer amb aquest sector. Ellos son actores principales. Si queremos que poco a poco ellos pueden llevar el trabajo de la fundación. Ens van explicar que els excrements dels animals poden produir gas, de manera que podem cuinar sense fum. Queremos también probar energías alternativas, ¿no? En las casas de biogás y aquí energía solar. Donde hay agua, hay vida. Y paramos el agua aquí y hay vida. Hay pescado, hay animales, hay personas, hay los niños, todos. La vida rodeado de un embalse es muchísimo. Solo tiene que sentar ahí un día, desde mañana hasta la noche, puedes ver las cosas diferentes que pasan al lado de un embalse.